Probablemente vemos a Baby, señores, que viene de un regreso medio extraño, ¿verdad? Sí. Baby retirado, dice no, pero él. Ese no es Baby, este toma. Dice él, pero yo lo veo ahí jugando muy bien. ¿A quién? ¿A Tono? Al Tono. Sí, el Tono también. Dime, ¿qué quieres de esta pelea? ¿Quién va a ganar? Bueno, mira. ¿Es tu opinión? Baby tiene ventaja contra Moreno. Porque tú sabes que Moreno es chico, entonces, o sea, obviamente. Es el Tono. El Tono tiene mucha, o sea, tiene mucha experiencia contra los chicos. Sí. Porque es hermano de René, o sea. Exactamente. Que es prácticamente quizá el mejor chico, o el segundo mejor chico del país, discutiblemente. Entonces, esa mano se le va fácil. Y una mano que Chico tiene que jugar a muy básica. O sea, tratar de que Fox no lo deje entrar, porque le coge paseo rápido. Ciertamente, o sea, yo diría que Fox es le gana a Chico, en mi opinión. Para mí, uno de sus peores manos, con Jigglypuff y Ice Climbers. Para mí, Fox podría ser la tercera o la peor mano. Sí, sí. Sí, en definitiva. En la versión NTC. Ok, vemos que está empatado. Aquí el Moreno es un muchacho que no tiene tanto tiempo como el Tono jugando. Pero se defiende muy bien. Se ha desenvolvido muy bien. Porque como yo te dije, o sea, la experiencia, eso, okay. Eso tiene mucha ventaja en este juego realmente. Pero el Tono tiene su experiencia contra Fox también. Está jugando muy bien. Ah, no cubrió bien el edge, ¿no? El juego del Fox de Tono se basa más en full hop con back air. Okay, un full hop back air. Sí, porque no Fox. No es muy técnico. No es muy técnico, no, exactamente. Es más de ese tipo de Fox cerebral. Un Fox que te juega básico y te más, pega los golpes. Es muy camper. Es un Fox muy camper. Su juego se basa en aprovechar tus errores. Especialmente cualquier lag que pueda tener Chick después de un forward tilt. O sea, él es muy rápido aprovechando. Sí. Bueno, aquí vemos que la mano. Y Tono le ganó en el último torneo a René. Oh, Dios mío. Muy bueno. Le ganó en el último torneo. Entonces, sabemos que es un Fox que está preparado contra los Chick. Y le ganó Dominicano ahora. O sea que. Perdió de masturbador. Yo no sé quién es esa persona, pero perdió. Chequean el bracket. Efectivamente, lo que tú dijiste, un Fox. Mira, o sea, prácticamente se lo está llevando a la culita. Mira, y es básico ahí. Muy básico. Bueno, vamos a ver si el Moreno puede hacer un res. Moreno seguro lo va a llevar a. Bueno, es baneando. Seguro va a banear a Battlefield. Posiblemente. O Battlefield. Si sí, tú puedes banear uno. Puede banear a Battlefield o. Mira, prácticamente va a entrar. Y el Moreno no se siente como de Fortnite y se va a Josh. Yo diría que Moreno en ese mundo creo que Tomar podría, no sé, salir de abajo. Sí. Sí. Yo diría que Moreno con Totti son los indiscutiblemente tercer mejor chico. Ellos dos. Él juega, o sea, yo pondría a Haku. Ese chamaquito está jugando muy bien. Sí. Y juega muy bien. Y un talerazo, San Pedro. Pero ese no tiene credenciales todavía. Yo diría que este está entre Totti y el Moreno. El Moreno tiene una muy buena ganada. En el bracket, el Moreno le ganó a Igor. Por poco. Le ganó a uno que se llama Chivo y le ganó a Hansel. Muy buena ganada. Le ganó a Igor, que Igor es un muy buen jugador. Sí, pero fue por la mínima. O sea, Igor se suicidó en esa mano. Muy interesante y está grabada. Ah. Bueno, ahí vemos a Moreno tirándose vida. Dame tu opinión. ¿Cómo tú ves con el crees? Fox? O sea, ¿tú crees que Tono va a llegar muy lejos con el Fox?
este torneo. ¿Este torneo? Bueno, mira, si caiga amenaza. Si él gana, que es posible, estoy viendo que va a ganar. Le va a tocar con el perdedor de Baby y Mario. Que es ella. Y yo creo que él va a ganar, independientemente de quién le toque. Y después le tocaría con el bracket mío, que sería el ganador entre yo y Turraco. Yo y Lien. Si Turraco me gana, entonces sería entonces entre el ganador de yo, Masturbador, Lien y Turraco. Muy rápido. Muy buena mano, se acabó.